Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Emerson, ¿cómo estamos? Saliendo del trabajo para mi casa. De camino. Uy. De camino, de camino. Uy, uy, uy. ¿Pero no va manejando usted o sí? No, no, no. Ahorita ya ah, no. Ah, ok, bye. Perfecto, bueno, con cuidado ahí para quien vaya manejando. Gracias, gracias. ¿Cómo estamos los demás? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola, hola, Zairita, ¿cómo va? ¿Usted sí en casita, Zairita? Sí, ya en casa. Vale, Gracias a Dios. Bueno. Vaya, vale, qué bueno, me alegra. Vamos a ver los demás cómo estamos. ¿Estamos todos bien? ¿Ah? Sí. sí. Ok, sí. Bueno. Empecemos entonces, pues vamos sí. a ver si sí vamos empezando. Eh, quiero ver quiénes estamos por acá ya. Que valgan la pena. Sí, la mala que se ha ido con tiene... ellos sí, porque tiene experiencia por el área, porque tiene el estudio, porque tiene el conete, son varios factores ahora lo que decía este cher ahora, que la Kenny se fue con un buen lugar, pero imagínense que ella dijo, no, estoy harta del barco, me castigaron, voy a buscar otro trabajo y lo encontró. Ah, pero, pero tiene el, el micrófono es? abierto. Sí, vamos a ver... Sí, eh, eh, especialista eh, su tema. Revisen por... Y los en ahí lado, a... el micro... Bueno, lo, lo voy a poner mi todo porque hay alguien que, tenga ahí, que tiene ahí el micrófono abierto. Vamos a ver, ya hay... 11 en teoría, ya hay 11 por acá. Si es que no están repetidos. Bueno, bueno, vamos a ir comenzando. Recuérdenme, por favor, Vea. Recuérdenme, por favor, Vea. Buenas noches, ¿dónde nos quedamos? Vea. Hola, buenas noches. Hola, Vea. En validaciones en, en los números enteros y se ¿En supone enteros? que íbamos a hacer nosotros los demás. <risa> <risa> e, e, ese en teoría, ¿verdad? Bea? Sí, bueno, vale. yo hice el de decimal, pero no me salió. Le okay, decía perfecto. siempre. Uh -huh. Pero, pero, okay gracias. Pero por lo menos el de entero sí lo hicimos, ¿verdad? Ese sí es todo. Sí, ese sí. Va, ok, perfecto. Vaya, eh, acuérdense que solo tenemos una hora, así que vamos a comenzar con el otro, pues el de decimales. Está además, y yo saben que ustedes siempre les digo: eh, ustedes deténganme en el momento en que sientan que yo voy muy rápido, deténganme por favor si hay algo que no entiendan. Así es que vamos a continuar. Eh, solo tenemos 20 horas, es poco lo que, lo que hay, así es que tenemos que ver la manera de cómo, eh, a, eh, cómo se llama cubrir todos los temas que tenemos. Bueno, en el entero ya tenemos. Vamos ahora al número decimal. Vamos. Lo primero, lo primero, lo primero que hay que hacer es que, Zairita, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Dígame usted, de lo que yo ya les dije, ¿qué es lo primero, lo primerito que hay que hacer cuando se hace una validación de datos? Ay, sí, ay. Ajá. Ay, me perdí. Está bueno, Seirito, no hay problema. Vamos a ver si él me le ayuda aquí. ¿Quién le puede ayudar? Jocelyn. Jocelyn, si me ayuda ahí usted, ¿qué es lo, prim lo primerito que hay que hacer? Validar los datos. Mm -hmm. Ok, vea, antes de eso, ¿qué hay que hacer? Pero antes de eso, ¿qué es lo que debemos de hacer? Mm. Eso es lo que, me, lo que están pensando algunos, lo que hay que hacer primero. Bueno, yo primero pongo el puntero en la celda que quiero. Eh, exacto, vean, mm. exacto eso, es que eso es lo primero que hay que hacer lo primerito, lo primerito que hay que hacer es, y se lo digo porque no hay que tener ahí este, ¿cómo se llama? no se nos olvide que lo primerito, lo primerito es posicionarnos en la celda con la que vamos a trabajar, ay Jocelyn ya no me había dicho también ahí, seleccionar la celda donde colocamos, muy bien Jocelyn, exacto, es que es lo primero si nosotros no estamos posicionados en la celda donde queremos aplicar la validación, entonces lógicamente se va a ir a otro lado, ¿verdad? Entonces lo primerito es posicionarnos en la celda donde vamos a aplicar la validación. Ok, una vez estemos ahí, vámonos al grupo de datos, validación de datos, y acá como me pide número decimal, veamos, dice, número entero decimal, ahí. ¿Qué es lo que me está solicitando aquí? Dice, fuera de rango de 0.5 y 5.5. Eso es lo que me está solicitando. Entonces, vamos a ver. Quiero ver a quién le preguntamos aquí. Noé, ¿cuál es la opción que debemos de seleccionar aquí, Noé, para este, para el cuadro de diálogo? ¿Cuál debemos de seleccionar? Hola, Lee. Uh, buenas noches. Disculpa, que físico ahorita aún a llegar a la casa. Voy. Ok, no hay problema, Noé. No hay problema. Gracias, gracias. Gracias ahí por avisarme. No hay problema. Vamos a ver a quién más molestamos aquí. Eh, Karina, dígame usted, tal vez Karina, ¿me puede ayudar? ¿Cuál es la opción que tenemos aquí que aplicar de todos estos que están acá? Primero es decimal, ¿verdad? Decimal ahí no lo quitamos. Ahora, en el caso de los datos, ¿qué hay que poner? Entre, no está entre, igualando, igual a. ¿Cuál es el que hay que poner acá? No. Uh -huh. mm, no sé, Cari, no le escuché. Este eh, por el, estoy encendiendo la computadora, este. Vaya, ok, no. Ando el problema, ahorita y disculpe. Va. no, no, no está problema. entre. Ah, va, ella va, me dijo, ¿verdad? Ok, entonces dice, no está, está entre. entre. Muy Ajá. bien, Cari. Muy bien, gracias, Cari. Porque me dice acá que está fuera del rango, ¿verdad? De 0.5 y 5.5. Entonces aquí está, no está entre. Mínimo, ¿cuál sería? 0.5. Excelente, Cari, aunque está encendiendo su compu ahorita, pero ya nos dijo. Y 5.5. Ahí están los dos valores porque dice, no está entre, o sea, está fuera Fue yo. del rango, ¿verdad? Okay. Fue yo. Ok, entonces aquí esa, ese es como el criterio que vamos a utilizar. Vámonos al mensaje de entrada, acuérdense que lo que vimos ayer, mensaje de entrada. Título, que le, le ponemos? Pongámosle aquí este, decimales, pongámosle decimales. Uy, acá, decimales. Ahora, el mensaje del texto, esto es totalmente algo importante que debemos nosotros de aplicar para que el usuario sepa qué es lo que debe de ingresar. Aún nosotros mismos, o si sea, allá en uno, dos, tres meses nosotros nos hemos olvidado, entonces eso nos va a ayudar para saber. Vamos a poner acá ingresar o ingrese, ingrese a valor, pongámosle. Eh, como aquí me dice, puede que no esté, entonces le pueden poner que no esté dentro del rango. Entre 0.5 y 5.5. Ahí cada quien de ustedes va a ver qué es el mensaje que le pone. No necesariamente, pero tiene que ser algo que se entienda. Que el usuario diga, ah, ok, entonces esto es lo que debo de poner. Ese es el mensaje de entrada. Ok, mensaje de error. Vamos a ponerle acá a título, como ya habíamos dicho anteriormente, error. Eso es lo que vamos a mantener. Uy, error. Ese es el título y el mensaje va a ser qué ¿okay? revise dato ingresado algo así sencillo revise dato ingresado ya con esto le estamos diciendo o a nosotros mismos nos puede servir para decirnos mire vaya a revisar qué es lo que está ingresando y cuando vaya a ver el mensaje de entrada va a ser ese ingrese dato entre, ta, 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 ta ta ok Ahora, en el caso del estilo, vamos a ver, yo no sé, yo no sé. Ha, ha habido una nueva actualización que se ha aplicado, ahí me van a ayudar ustedes, porque en mi caso me aparece una, una, un mensaje diferente que el que ustedes posiblemente les puede parecer. Vamos a darle aquí el mensaje de advertencia. Ese es el estilo que vamos a, a, a aplicar. Y vean que aparece aquí un signo de, de, qué? de admiración. Le damos a aceptar. ¿Ok? Entonces ya me aparece ahí el recuadro amarillo que me dice decimales, ingresa, valor que no esté dentro del rango entre 0.5 y 5.5. ¿Ok? Entonces quiere decir que yo aquí tendría, podría poner 0.2 y yo no tengo ningún problema. Me lo deja ahí aplicar. Puedo ponerle 0.4 también. ¿Qué pasa si le pongo 0.5? Ahí sí me va a dar ese mensaje. Y ahí necesito que me ayuden ustedes y me digan, por favor, qué mensaje les aparece a ustedes. A mí me aparece ese. Díganme ustedes, por favor, qué les aparece. Dice: revise dato ingresado. Desea continuar, sí o no, cancelar ayuda. Ok, es el mismo prácticamente que el que a mí me está dando, ¿verdad? Uh -huh. Ok, bye. gracias, gracias ahí. Hay alguien que le aparezca algo diferente a lo que me está apareciendo a mí ahí. En mi caso dice desea continuar, sí, no cancelar y ayuda. Perfecto, gracias Bea. Eso es lo que quería saber. Eso depende de la versión. Fíjense bien, eso depende de la versión para Bea y también para algunos otros posiblemente les aparezca eso. Entonces, vamos a ver. Voy a regresar acá. Validación de datos, eh, mensaje de error y los estilos, hay tres los que tenemos. Información, advertencia, alto. Advertencia lo vimos el día de ayer. Perdón, información, advertencia lo estamos viendo hoy. Lo que sucede es, y para los que tienen 2019 para acá, deben de, de ustedes ver de que habe, ha habido una actualización. Y en esa actualización que se ha hecho, me aparece ese mensaje. Ya no es como el que me nos ha dicho. Si yo pongo 0.6, me aparece eso. Error, que es el título que pusimos. Revise dato ingresado, que es el texto que pusimos. Y después me dice, me da la opción. Desea continuar. Sí, no, cancelar. cancelar. Y nosotros le damos sí me va a aplicar el valor que le estoy dando. Ojo, eso depende de cómo a ustedes les aparece, por eso es que les estoy consultando. En el caso mío, ha hecho una actualización, Office ha hecho una actualización recientemente y me cambia el tipo de advertencia. A ustedes posiblemente no les da el mismo tipo de advertencia que a mí me está dando. Por eso les estoy explicando ahorita lo que posiblemente les puede dar, ¿ok? Vale. Entonces yo le pongo acá igual ustedes se le ponen punto le va a dar un error si yo le pongo o le ponemos 1, ahí me dice nuevamente revise dato ingresado desea continuar vean si yo le digo que sí me va a aplicar el valor que yo le estoy dando en este momento. Si le digo que no o cancelar, entonces me va a regresar. Le voy a decir que no acá. Y le voy a poner acá, por ejemplo, 6. 6. Y ahí me deja ingresar el dato porque está fuera del rango de 0.5 y 5.5. ¿Sí? Necesito saber si estamos bien acá. ¿O hay alguna consulta o alguna duda que quede con esto? ¿Lo están haciendo todavía para ver si, si los espero entonces? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, José. ¿A usted le funcionó, José? Eh, acabo de entrar. Ah, ok, ok, va. Usted dígame dónde se me quedó y así le ayudo. Creo que no vi nada de, de esa <laughs> parte. Ya cuando no, entré ya estaban. Ya estaban, ok, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Voy a repetir entonces en todo lo que estaba acá. Les decía que como en este caso estamos aplicando un número decimal, ¿verdad? Entonces nos vamos datos o oh, ah, nos vamos a ir a datos, validación de datos. En este caso sería que en la configuración decimal, eh, como me dice aquí, fuera, fuera del rango de cinco y 5.5, perdón, tiene que estar aquí en la validación, el criterio va a ser, no está entre .5, que es esto, 5.5 qué es esto aplicamos y cualquier valor que pongamos dentro de ese rango entonces vamos a tener ahí problemas nos va a dar un, un mensaje de error ¿ok? ¿Por qué? Porque el criterio me dice que debo de estar fuera fuera del rango de 5.5 y 5.5 por eso le pusimos que no está entre 5.5 y 5.5 todos esos valores que nosotros pongamos entre esos rangos que tenemos, entonces nos va a dar algún tipo de error. ¿Ok? Vaya, vale. con lo que ya hemos trabajado ahorita, yo necesito que ahora ustedes, por lo menos, ah, vamos a ver, apliquen estos dos, el de fecha y el de hora. Estos dos. Voy aquí a ponerles algún color. Vaya, vale. aplíquenme, por favor, esos dos. Ah, Criterios de validación. En el primero tiene que ser fecha. Fíjense bien lo que dice aquí. Para la fecha tiene que ser después del primero de enero, de, mil, de enero del 2021. ¿Eso qué significa? Que antes de esa fecha no debería de dejarme ingresar un valor. Por ejemplo, si yo le pongo primero o le pongo 30, vamos a ver. 31 de diciembre de 2020, no debería darme este, el ingreso de esos datos. Todo lo que esté atrás del primero de enero de 2021 no debería de darme ese ingreso. Si yo pusiera primero de, o le pongo 2 de enero, 02, 01, 2021, entonces ahí sí debería de dejarme ingresar ese edad. Eso es lo que necesito. Si hay alguien que se me haya quedado, entonces me avisa por favor para volver a explicar. Igual si hay alguien que lo haya terminado antes me avisa para poderlo que lo comparta y poder verlo. Si tienen alguna consulta, por favor me avisan. Bueno, aprovechando lo que ustedes están trabajando, voy a pasar aquí eh, la asistencia. Vamos a ver. okay. Um, alexandra? no. ana silvia? presente. gracias. ana Yasmín. no. Uh, bea? presente. gracias bea. De ahí sí creería que no. Diego. Debería de. Defente. Ahí está. Ok, gracias, Diego. El sí, creo que no. Emerson. Okay, gracias, Emerson. Eh, Flor presente, gracias, Flor Helen Yulisa. No, Jennifer Marlene presente. Buenas noches, hola, buenas noches, Jenny. Gracias, Jenny Abigail. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Jenny. José Antonio Sixco, no, okay. José Ave... Abelardo Cruz, tampoco, Jocelyn Ibet, <coughs> No. Uh, Juana Patricia. Buenas noches, presente. El... Gracias, Patín. Karina Elizabeth. Uh... No sé. Presente. Ah, gracias, ok, gracias. Que apenas alcancé a ver qué Ahí estamos. Jocelyn, vamos a ver. Jocelyn, ¿dónde está Jocelyn? Okay, gracias, Jocelyn. Ahí estamos, ya, hoy sí ya, ya lo anoté. Ah, bueno, Catherine creo que no. Katia, Katia Elizabeth. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Katy. Marielos. Presente, buenas noches. Gracias, Marielo, buenas noches. Melvin. Hoy creo que no está Melvin, ¿verdad? Presente, aquí estoy. Ah, ok, Melvin, gracias. Eh, ¿Noé? Presente. Gracias, Noé. Siguen manteniendo el invicto los mismos. Reinaldo, ahí sí creo que no. Ah, ¿Zaira? Presente. Gracias, Zairita. ¿Sonia? Sonia, no, no está. Ok, Tania. Tampoco. Y por último, Wendy. Ah, ok, Wendy, gracias, gracias. Ahí ya, ya lo vi. Vamos a ver, Wendy. Ahí están. Va. Ya hoy sí ya quedaron ahí. Vaya, vamos a empezar a hacerlo entonces. Fecha. Miren, lo de la fecha, recuerden que el mínimo, el mínimo, el mínimo que ustedes deben de poner, por ejemplo, si usted va a decir, eh, yo quiero poner el, ¿qué? Primero de enero del 2023, miren, no tienen que poner esto, 01, eh, perdón, 01 pleca, 01 pleca, 2023, 2023. ¿Lo puede poner? Sí, lo puede, perdón, lo puede poner, pero es suficiente con que haga esto, mire. Le pone el mínimo, el mínimo, mínimo es 1-1-23. Es todo. Lo demás va a depender del formato que usted tenga establecido en la celda. Es todo. Entonces, vamos a ver, fecha. Vamos a irnos acá. Me dice que sea después del primero de enero del 2021. Entramos a la validación de datos. Ah, nos vamos a datos. Validación. Ok, vamos a ver, como este me dice que es fecha. Vamos a ver, fecha, dice aquí. ¿Qué sería? Entre, aquí tengo las opciones entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que. Ok, ¿cuál le tendría que poner aquí? ¿Cuál tendría que escoger acá? Mayor que. Mayor que, muy bien, mayor que. Y la fecha inicial en este caso sería 01, pleca, 01, pleca. 2021, 20, ah, no, 2021, es eh, verdad. 2021. Ahí está. Ok, le damos a aceptar y vamos a probar. Ok. Vamos a poner acá, eh, ¿qué? 30 del 12, del, ¿qué sería? Del 20, ¿verdad? No me da, no me da opción de ponerlo. Vamos a poner ahora, ¿en ¿qué ponemos? 31. 12 del... ¿Qué sería? 20, ¿verdad? 20. Tampoco. Hoy pongamos ese. 1-1-21. Pongamos ahora 2-1-21. No, y esa fecha sí si me permite ingresar. Se fijan ustedes, todo lo que está atrás de esa fecha no me permite. Pero a partir de esa fecha, que es el 2 de enero de 2021, sí si me, si me permite. ¿Por qué? Porque la fecha de después, dice después acá, después del 1 de enero de 2021. Si dijera después o inclusive la fecha esa, entonces le pondríamos mayor o igual. Si se entiende eso, lo que acabamos de hacer. Sí, se entiende. Sí, ok, perfecto. ¿Alguien que tenga alguna duda de cómo trabaja esto o no? ¿Estamos bien? Va, ok, va, perfecto. Vámonos al siguiente. Ahora, en el caso de la hora, solo díganme por favor quiénes ya lo hicieron y les funcionó. Tiene que ser antes del, de las 5 de la tarde, una hora antes o cualquier hora que ponga, por ejemplo, 4.59 debería de aplicarles y debería de poderse. Después de las cinco no sí, debería. 4.59, si ya las siento, ya no Muy bien, excelente. Entonces, dos cosas que debemos de tener en cuenta acá. La hora, primero, la única que debemos de poner en formato es la hora, dos puntos y es suficiente. Por ejemplo, no es esta la que necesito, pero por ejemplo, yo le pongo 10, mmm, dos puntos, es lo suficiente ahí para... Esos dos puntos, no, verdad. Dos puntos. Permítanme. Ok, ok. 10, Do, 2 enter. Y vean que ahí me aparece 10, cero, cero AM. Ese es el formato que me aparece. Porque es el que tiene por defecto. Entonces, ¿podemos agregarlo? ¿Podemos cambiarlo? ¿Podemos modificarlo? Sí, podemos. Pero ahorita no vamos a ir a eso. Lo primero es eso que hay que ver. Ustedes ya lo saben. Lo segundo, y quizás lo más importante, es que cualquier hora que nosotros ingresemos a una hoja de cálculo, debe de ser en formato 24. El formato que, no le, que nosotros le apliquemos a eso, esa es otra cosa. Si nosotros queremos que nos aparezca, por ejemplo, 10.30 AM, para saber que es de la mañana, ya esa es cuestión nuestra. Pero, 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 cuando nosotros ingresamos un valor... Para fecha, debemos de tener como mínimo hora dos puntos. Después de esos dos puntos, nosotros le ponemos eh, 15, 20, 30, dependiendo de cuántos minutos sean. Si no, solo dejamos 10, dos puntos y eso me va a reconocer las 10 de la mañana. ¿Ok? La otra, cuando nosotros ingresamos, no solamente en este caso, en general. Nosotros queremos ingresar una celda con datos de fecha, debemos nosotros de, o bien utilizamos el formato que ya está aplicado, o utilizamos otro formato que nosotros decidimos cuál es el que se va a utilizar para poder hacer eso. Y nosotros debemos de hacer que la hora ingresada tiene que ser un formato 24. Eso sí, por favor, no se los olvide. Cualquier hora que nosotros ingresemos dentro de una hoja, tiene que ser en formato 24. ¿Cuándo yo voy a ver si es a MPM? Cuando usted haga una, uh, una, una personalización de formato de celda. Cuando usted personalice esas celdas, entonces ahí usted define cómo quiere pa que parezca, pero lo normal es que usted tiene que ingresar un formato 24 y eso qué significa que por ejemplo, bueno, primero voy a hacer la validación, la validación de datos, entro acá, me voy a datos, me voy a validación, le voy a decir cuál es lo que me pide aquí, hora. ¿Dónde está la hora? Uy. Aquí. Vaya, vean aquí, quiero ver. Dice que debe ser antes de las 5 pm, entonces en este caso tiene que ser que... Un menor que. Menor que, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí está, menor que. Menor que... ¿Cuánto sería en este caso? Eh, las 5 pm estamos hablando que serían las 17 horas, entonces ponemos 17. 2.00. cero Siempre, siempre, siempre nosotros tenemos que ingresar el dato de hora en formato 24, siempre. Queremos que sea a la una de la tarde, no podemos ponerle 1 2. Enter. Porque Excel me va a tomar como ese 1 2 puntos una de la mañana. Si queremos que sea uno de, una de la tarde, entonces tenemos que poner uno de los puntos, 00, espacio, AM, PM. Y a no ser que usted haya aplicado un formato personalizado, ya que le ingrese automáticamente el AM o el PM. Si no lo tiene, entonces usted tiene que ingresarlo de forma manual. No sé si me explico con eso o hay alguna consulta. Siempre tiene que ponerlo en formato 24. Nosotros lo queremos visualizar 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, o sea, AM, PM. Eh, 4 de la tarde, 4, .00 PM. Todo eso que queremos ver nosotros así, AM, PM, tenemos que aplicarlo en un formato y decirle que ese formato va a ser AM, PM, para que me indique cuándo es. Uh, de, de, de las 12 de la madrugada hasta las 12 de la tarde, sea AM. De las 12.1 hasta las 11.59 sería PM. No sé si me explico con eso. ¿Sí? Eh, sí. Sí, ok. Eso no se les olvide. Nosotros debemos de ingresar un dato formato 24. El formato ya es cuestión como nosotros lo aplicamos, pero nosotros tenemos que ingresar un dato formato 24. ¿Ok? Vamos con la otra, longitud del texto. Me avisa, por favor, si hay alguien que queda o quiere que, que, que retome algo de lo que hicimos. Vamos a ver: formato de celda ahí estamos bien. Como estamos acá en la longitud del texto, nos vamos a datos, validación de datos, y aquí le vamos a decir que sea qué? Longitud del texto. Vean que aquí nos está solicitando hasta tres caracteres, quiere decir meses en formato corto. Entonces veamos cuál cuál utilizaríamos entre eh, no está entre igual a no igual a mayor que menor que cuál es que utilizarían utilizar en ustedes para aplicar acá. Lo que queremos es que se puedan ingresar los meses en formato corto, cualquiera pero en formato corto. Eso significa que solo puedo ser puedo utilizar tres Tres, um, tres caracteres. ¿Cuál de estos utilizarían ustedes? Yo utilicé el de igual a. Igual y a, loco? ok. Ok, Ajá. muy bien. Longitud, entonces, ¿cuál sería? Tres, eso le puse yo. Ok. Ah, no, así ah, tres. Ajá. Tres, ok, pongámosle tres entonces, veamos. Eh, mensaje de texto le vamos a poner acá uh, título eh, que ponga que ponemos mes formato corto uh, mensaje de texto ingrese mes en formato corto eh, mensaje de error ya definimos nosotros qué, seri, qué sería error uy Uy, 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 uy. me cerró esto. Error. Ok. Y el mensaje de texto sería: Ingrese. No, perdón. Eh, ¿Cómo le habíamos puesto? Revise dato ingresado. revise dato ingresado ok ahora en el caso del estilo vean ya vimos lo que es el de información y el de advertencia que más o menos se parece Hay algunas cositas ahí que van cambiando en el caso del estilo alto que hace el estilo alto no va a dejar que se ingrese un dato si no es exactamente lo que nosotros definimos entonces por ejemplo si usted le dice ok yo solo quiero que pueda poner un mes el mes del año, si ingresa un valor diferente, no lo va a dejar hacer. Eso es lo que hace. Ok, entonces le vamos a dar a aceptar acá y le vamos a poner longitud del texto. Pongámosle N. Ahí no tengo problema. Feb. Feb. No tengo problema. Mar. Tampoco. Dick. Dick de diciembre. Tampoco. Ahí está. Pero qué pasa si yo por ejemplo le quiero poner octubre, entonces vamos a ponerle octubre, ahí me va a mandar el mensaje de error dice revise, bueno ahí me equivoqué, pero es revise el dato ingresado, que es el dato que nosotros le vamos a poner de error, que vaya a revisar ese dato porque algo puso mal. Aquí nos vamos a regresar, pero para editar eso. Uh, validación de datos. Ahí está. Revise. Dato ingresado. Ok. Vamos a aceptar. Ya me tiene que aparecer. ¿eh? Ingrese mes en formato corto. Mes formato corto. Y a lo que me está dando tres caracteres eso son, esa, esa es la validación de datos como de la que bueno ya habíamos visto más o menos el de, el de lista que es a lo que vamos ahorita y todos los demás son los que ustedes pueden aplicar también en, ca, en cada una de las celdas que quieran recuerden que tienen que seleccionar las celdas y en base a eso ustedes lo va a aplicar ¿sí? vamos entonces ahora el de lista que ya lo conocemos le voy a explicar las tres maneras, por lo menos las tres maneras que, que podemos utilizar nosotros para ingresar eso. Pero necesito saber si estamos bien aquí, si no hay duda y si puedo continuar o hay alguien que se me haya quedado. Con lo que hemos visto hasta ahorita, números enteros, decimal, fecha, hora. ¿Hay longitud del texto? Eh, no, a mí me han funcionado bien. Ok, muy bien. Gracias, José. ¿Los demás? Ah, Jocelyn también. Perfecto. Vaya, vale, entonces, creería que estamos bien, pero por favor, si hay alguien que se me ha quedado, me avisa. Vamos a ver aquí quién más. Belvin también. Va, perfecto. Vamos a la lista. Vamos a ver. Tres formas. Y a esto ah, le voy a aplicar una opción. Quiero ver ustedes, quiero ver si la ven. No, no la ven. En el intermedio, bueno, ni el intermedio ni el avanzado creo que lo ven. Así es que voy a tratar de explicársela rapidito. Lista. ¿Qué es lo que hace la lista? ¿Qué es lo que ya estuvimos aplicando de una manera? Vamos a ver. Dice acá, niveles de Excel. Voy por la primera. En primer lugar, ya ustedes lo mencionaron, si no me equivoco, por ahí este. ¿Quién fue la que me dijo? No me acuerdo quién fue la que me dijo. Bueno, pero alguien de ustedes me dijo ¿qué era lo que teníamos que hacer. Lo primero, lo primero, lo primero, estar en la celda. En la celda donde vamos a aplicar la validación, ok. Estoy en esa celda. Me dice no, me pide aquí 30 niveles de Excel, ok. Voy por la primera forma en cómo aplicamos una validación de datos por lista. Nos vamos a datos, nos vamos a validación de datos y acá en la pestaña de configuración le digo lista, ok. Origen. Creo que eso ya, se, ya lo habíamos hecho al principio. Que es, uh, como me pide aquí los niveles de Excel, entonces le voy a poner a... Uh, Excel básico. Va, ese es el primero. No le voy a poner tilde aquí porque más me voy a tardar en estar cambiando. Nivel básico. Excel básico, coma. Ese es el problema cuando tengo que estar cambiando de la configuración del teclado. Excel básico. Excel intermedio, coma. Excel. A... Uy, 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 se me fue. Excel avanzado. Ok, ahí tengo los. Los tres, vamos a poner, le voy a dar a aceptar y quiero revisar, aquí están Excel básico, Excel intermedio y el otro está Excel avanzado. Ese es una, una de las formas como usted puede aplicar la validación de datos. Me voy a pasar a la siguiente, vamos a ver, voy a meter otras columnas acá. La siguiente sería de esta manera, por, eh, aplicar eh, igual, igual. Y aquí le voy a dar eh, en el caso de este, como me pide la lista que va a ser de las tres maneras, yo tengo que aplicar o definir acá las los tres niveles, porque acá ya vimos que nos funcionan los tres, Excel básico, intermedio avanzado. No lo voy a hacer aquí porque puedo tener problemas, mejor lo voy a hacer acá, en una celda por separado. Que no necesariamente tiene que estar ahí. Tiene que estar... Lo puede usted esconder a ponerlo más abajo donde nadie lo vea. Entonces, lo voy a poner acá. Excel. Básico. Excel. Intermedio. Y Excel. Avance. Excel, avanzo. avanzado. Ok, ahí están. Vean, lo estoy poniendo en unas celdas cualquiera donde nadie lo va a necesitar. Entonces, vamos a ir nuevamente a validación de datos. De hecho, voy a ver si elimino lo que estaba anteriormente. Quiero ver, me posiciono acá. Validación de datos y le voy a decir borrar todo. Le doy a aceptar. Entonces aquí ya no tengo nada. Esta celda está vacía. Ok. Entonces en esa celda voy a aplicar la validación. Datos, validación de datos. Eh, acá donde dice lista, origen, me posiciono ahí y selecciono las tres celdas que están ahí. Le doy a aceptar y entonces acá nos va a aparecer los tres niveles de Excel. Si lo hacemos de esa manera. Ok, voy por la otra manera. Ya vimos dos, esta es la segunda. Uh, validación de datos, borrar datos y voy con la siguiente. Permitir que sea lista. Origen, aquí voy a escribir, voy a digitar de forma manual. Excel básico, coma. Excel intermedio, coma, Excel avanzado. por aquí se me quedó uno. Excel básico. Excel intermedio, Excel avanzado. Entonces le damos aquí aceptar. Vamos a buscar, vean. Ahí me aparece Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado, cualquiera de datos. ¿Por qué? Porque dentro de la validación yo le dije que esos son los datos que yo quiero. Entonces, cuando yo aplico eso, me lo va a decir siempre ahí donde nosotros hayamos estado posicionados o en la celda que hayamos seleccionado, ahí es donde se va a aplicar ese formato. ¿Ok? Vale, pero necesito saber hasta ahorita si vamos bien o hay alguien que se me haya quedado. Al este me aparece, no me aparece así como usted los, lo, lo tiene, así los tres. Ok, Cari, ¿puede usted compartir? Sí, permítame. Ah, okay. Me quito primero y quiero ver si está habilitado. Ahí está. Vaya. Veamos, Cari, ¿cómo le aparece? Me me apareció aquí, Así Vaya, pero necesito, pues pri, primero posiciones en la celda, posiciones en la celda y váyase a la validación de datos, porque ahí es donde necesito ver cómo está. Ok, ahí, acérqueme por favor ahí para poder ver la fórmula, cómo la tiene Me dice que es lista, Excel básico, Excel intermedio, Excel Cari, una consulta. Su, su separador de argumentos, ¿qué es? Ah, ahí está. Punto y coma. ¿eh? Ah, ok, ahí está el problema. Cámbielo. Quiero ver si es eso. Ah, me equivoqué. Ahí está, gracias. Sí, ¿verdad? Sí, ahí estaba el problema. Acuérdense, en el caso suyo, como su separador es punto y coma, entonces eso es lo que debería de haber. Ok, vamos con. Ya, ya vimos dos formas. La tercera es esta, miren. Lo voy a hacer, lo voy a aplicar en una celda que está vacía, aquí, ¿ve? Solo para que ustedes lo vean. Entonces voy a poner acá Excel básico, intermedio y amasado, que es lo que tenemos ahí. Entonces yo me voy a posicionar primero en la celda, me voy a la validación de datos, me voy aquí a decirle que es la lista. Ojo, en el origen le voy a decir acá que B va a seleccionar esto. Le digo que es todo esto, le doy a aceptar y ahora acá me tiene que aparecer todo. Miren, ahí están todos. Otra. La otra manera es esta, fíjense bien. Como ya tengo ahí aplicados los valores para cada uno, entonces lo que voy a hacer es seleccionar las tres celdas que están ahí, que tienen básico, intermedio, avanzado, y en el cuadro de nombre le voy a definir justo eso: un nombre, cualquiera. Voy a posicionarme aquí y le voy a poner, ¿qué? Niveles. Vale, le voy a poner niveles y ese va a ser el nombre. Si yo me posiciono en cualquier celda que sea, me vengo al cuadro de nombres Si voy a buscar y dice niveles. En el momento que le dé clic ahí, me va a seleccionar, me debería de seleccionar las celdas que yo ya apliqué con ese nombre. ¿Sí se entiende? Para eso ustedes tienen que primero haber seleccionado todas las celdas que ustedes quieren aplicar, seleccionan, se van al cuadro de nombre y le aplican ustedes el nombre que ustedes quieren ponerle ahí. Esto lo estoy haciendo, lo estoy explicando de manera así, este, que rápida, mucho más rápida. Porque este es un tema específico sola para, solamente para eso y hay otras cosas que se tienen que ver, pero yo ahorita se lo estoy explicando de esa manera. La última. Vamos a ver la última, lo que le estoy diciendo, que ya está seleccionado y el nombre, entonces vengo acá, me posiciono en la celda donde lo voy a aplicar, me voy a datos, eh, validación de datos, y le voy a decir que quiero acá la lista. En este caso, justo en este caso nada más, que yo asigné ya un valor o un nombre mejor dicho a una serie de datos entonces aquí en el origen solamente acá le voy a poner igual se me hizo el igual Pensé. igual tengo que empezar por el igual ok eso por favor no se les olvide esa es la tercera forma que les estoy enseñando hay otra todavía más pero en esta le voy a dar igual. ¿Y cuál es el nombre que le di? Ah, no me acuerdo. Ah, ok, no se acuerda. Vamos a ver. ¿Dónde puedo saber eso? ¿Dónde está el nombre que le di? Vámonos a inicio o a cualquier, cel, eh, cualquier pestaña, no hay problema. Lo que me interesa es acá, el cuadro de nombre. Le damos clic a esta parte donde están todas las selecciones y ahí nos dice a ah, niveles. Es el único. Es el único nombre que se ha aplicado a una serie de celdas. ¿Ok? Que se llama niveles. Ah, vale. ya sé que se llama niveles, niveles. Entonces, bueno, estoy ahí. Datos. Validación de datos. Lista. Ojo, ojo con esto. En el origen, aquí y en este caso, sí debo de aplicar el igual. Así, igual. Igual que. ¿Qué nombre le pusimos? Niveles. Niveles, así. Tengo que ponerle en este caso igual. Ahí si no le pongo igual voy a tener problemas. Igual, niveles. Le voy a aceptar. Ahora vamos a buscar y debería de aparecerme todos los niveles que yo tengo. Ahí están, ¿ver? Excel básico, intermedio y avanzado. ¿Les funcionó? Siento, sí. siento más fácil esa función. Es que, es que están, y todavía hay otra manera de cómo aplicarlo, pero eh, como este tema todavía falta, más adelante lo vamos a ver, quiero ver. Creo que la, sem la otra semana lo vamos a, a aplicar. Pero para que vayan conociendo acá, son las diferentes maneras cómo aplicar una validación de lista, pero con esas tres maneras. Ah, tiene sus propias características cada una. ¿Cuál va a aplicar? la que a usted más le convenga. ¿Ok? Entonces, ahí están. Y es de las que más van a utilizar ustedes, que es la validación de lista. Vamos con la personalizada. Y aquí ya se nos está yendo el tiempo, miren, porque nos falta todavía. En el caso de la validación personalizada, aquí es cuando aplicamos fórmulas. Aquí se aplican fórmulas. Y aquí sí usted tiene que conocer la sintaxis de la fórmula o de la función si usted no conoce la sintaxis de la función no va a poder hacerlo miren solo tengo siete solo tenemos siete minutos y faltan todas estas voy a rápida, rápidamente explicar esto ok personalizada vamos a irnos acá ah qué nos, lo que, qué es lo que nos pide acá nos dice de que um, vamos a aplicar nuevamente en esta celda solo se puede ingresar la fecha actual, la de este día, que eso es 11 de, de octubre de 2023, solamente esa fecha. Para eso vamos a utilizar otra función que se llama igual, igual, la función como tal se llama igual, así se llama. Solo tengo dos argumentos, texto 1, texto 2 hago referencia al primer texto, coma, segundo texto, ya no tengo más, cierro la función, y eso me dice que es falso. Es una comparación lo que hace esta función, compara esto con esto. Es todo lo que hace. Y, ojo, en humo, si se acuerdan ustedes, para esta opción que vamos a aplicar, necesitamos generar un valor falso o un valor verdadero. Lo que en algún momento no veíamos como claro para qué nos iba a funcionar, aquí lo podemos aplicar. Queremos justamente, nos genere un valor falso o un valor verdadero, ¿ok? Primero, ¿quieren ustedes probarlo por separado? Que es lo ideal cuando ustedes no tienen mucha práctica con esto, háganlo por separado. ¿Por qué? Porque en el caso de un formato personalizado en la... Uh, en la validación de datos, usted solamente tiene que buscar que le dé un falso o un verdadero. Es un, es un valor lógico que le debe de dar, uno de esos dos. Entonces, veamos. Si yo aplico acá el igual, igual hoy, ¿se acuerdan lo que hace esta función? ¿Qué hace? Lo que me hace es que me genera la fecha actual del sistema, que es esta, 11 del 10 de 2023. Ok, eso es lo que es la función hoy. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo la función igual? Igual, la función como tal, que se llama igual, y le digo esta fecha que está ahí, coma, el otro argumento, ¿cuál es? Texto 2. Le puedo poner acá hoy. Hoy. Cierro uh, paréntesis. Cierro el otro paréntesis que es la función principal. Y ahí me da eso, verdadero. ¿Qué está haciendo esta función? Está comparando la fecha de este, de, de, que tengo acá, que le está haciendo referencia, que es de 11 del 10, con la de este día, que es la función hoy. Eso es lo que hace. Y me genera un valor verdadero. Y justo eso es lo que yo quiero. Yo quiero tener un valor falso o un, un valor verdadero. Ok, me voy al personalizado, me voy a datos, validación de datos, y acá le vamos a decir que lo quiero personalizado. Ahí, personalizado porque es una fórmula. Vamos a ver. En el personalizado, aquí es donde tengo, debo de poner la fórmula. Ojo, ojo con esto. Aquí ustedes no tienen asistente de función es decir cuando ustedes han trabajado aquí en la hoja si empiezan a ponerle igual um, hoy o le empiezan a poner igual su ahí les aparece todo el listado de todas las funciones que empieza con su y apenas van escribiendo hoy aparecen todas las funciones con su m le ponen la A, ahí me aparecen todas las funciones que llevan el nombre de suma. Eso es el asistente. Eso no lo tienen en la validación de datos. Y por eso les decía, ustedes tienen que saber cuál es el argumento de cada función y cómo aplicarlo. Regresemos a esto: datos, validación de datos. Le voy a decir que sea personalizado porque yo quiero una fórmula. Y vean bien lo que vamos a hacer. Vamos a poner que esto es igual, como es una fórmula, todo va a ser como que lo estoy haciendo en una hoja, en una hoja ahí solita. Empiezo con el igual porque es una fórmula. Igual, y le voy a poner acá la función. ¿Cuál? Igual. Vean que ni siquiera le puedo dar doble clic o le puedo poner el tab para que me active la función. Debo de hacer de forma Personal, de una forma, como decimos en buen salvadoreño, apatita. Cada cosa tenemos que ir haciendo nosotros personalizada. Entonces le decimos aquí, igual. ¿Esa es la función? Sí. Ah, ok. Entonces abrimos paréntesis porque eso es lo que sigue, ¿verdad? Abrimos, espérenme, quiero ver, abrimos paréntesis. Igual. Ok. ¿Qué sigue después del igual? Ah, después del igual aquí le vamos a poner que le haga referencia a la celda que está acá ahí ¿por qué? Porque esa celda es la que va a llevar el dato de la fecha actual vamos a ver quiero solo quiero ver el igual aquí sí abrir paréntesis ahí estamos sí abrir paréntesis y le pone se acuerda que solo son dos argumentos los que tiene verdad el primer argumento sería hacer la referencia a esta celda ¿Y el segundo argumento cuál sería? Coma, miren, aquí no tengo el asistente. Tengo yo que saber cuál es la sintaxis. ¿Qué sigue después de la, del primer argumento? Que es texto 1, el otro sería texto 2. ¿Y qué voy a poner en texto 2? Aquí lo que voy a poner es que me compare el valor que está en la celda E15, que es esta acá, con qué? con la función hoy, que me devuelve el día actual. ¿Ve? Y como esa función no tiene argumento, entonces solo le ponemos hoy, abrimos, cerramos paréntesis, pero, pero esos paréntesis son de la función hoy, lo que significa que como esos están anidados, hay una función principal. ¿Cuál es la, la función principal? Igual, he cerrado paréntesis, ¿no? Ah, entonces voy a cerrar aquí paréntesis para esa función. Y ahí le estoy diciendo igual, valor que tiene acá, comparado con hoy, que es la fecha de este día. Le damos a aceptar y ahora veamos. Le voy a poner acá eh, 5 del 10, del 23. Y me va a dar a ese error. Este, acuérdense que no hemos aplicado nosotros el valor eh, si error o, o el otro, ¿verdad? Que es el que se aplica cuando estamos apli eh, utilizando las, eh, las funciones. Ahí estamos haciendo eso, no lo, no lo estamos aplicando. Pero ya con esto sabemos de que si lo hacemos y lo queremos aplicar, entonces deberíamos de hacerlo ahí donde tenemos la fórmula. Ahí le vamos a dar cancelar. ¿Ok? Vamos ahora a ponerle acá que es. 11-dios 10-23. Miren, ahí sí me dejó. Ahí sí me dejó. Si yo le pusiera 12-10-23, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la comparación dentro de la validación del dato ingresado con. La función hoy y la función hoy que me devuelve la fecha actual del sistema. ¿Se entiende eso? Ups. Y ahorita ni el grillo escucho siquiera. Si no se entiende, díganme en qué parte se me queda. Hola, hola, hola. 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 ¿Me escuchan? Sí. Alguien, alguien me voy, me boicoteó y me sacó. <laughs> Ese es un mensaje subliminal, ahí me están sacando ya. No sé ni dónde se, dónde, hasta dónde me escucharon ustedes ni dónde me quedé. Ahí estaba diciendo de que no lo dejaba porque vale. estaba haciendo ah. la comparación en la en la validación. Ok, gracias. So, bueno, ya igual ya se nos fue el tiempo, pero me gustaría que me dijeran si sí, hasta dónde eh, abarcamos ahorita se entiende esa parte. Yo sé que la parte de la validas de, de cómo se llama de la validación de datos personalizado. Ahí como que es un poquito más de, de entrar en detalle para eso, pero por lo menos me gustaría saber si la parte de eh, entero, decimal, de fecha, hora, longitud y lista, por lo menos esa sí si se entiende. O hay alguna duda con eso, por lo menos con esa. Personalizado. Sí, 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 sí. En el personalizado yo sé que sí, es dedicarle un poquito más porque ahí estamos aplicando fórmulas, ahí tenemos que aplicar fórmulas y lo que les decía en algún momento. Para ese caso, las, el personalizado, las fórmulas como son, si vamos a utilizar funciones, debemos sí o sí conocer la sintaxis de la función. Si no la conocemos, entonces estamos perdidos. Una. Dos, debemos de buscar perdón, que el resultado que nos dé sea o verdadero o falso. Porque de acuerdo a eso es que va a validar. Si la función o la fórmula que estamos haciendo nos genera un valor lógico verdadero, va a proceder a aplicarlo. Si no, me va a aplicar un valor falso, quiere decir que no va a hacer ninguna operación. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí porque ya se nos fue el tiempo este lo que sí me gustaría es que si a, alguien tiene una consulta así como puntual de la parte que no hayan entendido me la digan para poder revisar la mañana ¿Okay? bueno voy a tomar la captura así que si me ayudan por favor con eso con las cámaras que voy a tomar la, la, la captura para la asistencia Ok, voy a la primera, ahí todavía ahí, me faltan varios que no se han conectado. Quiero ver, me falta, bueno, Emerson, no sé si tiene, no, no tiene dos dispositivos. Me falta Emerson, me falta Jocelyn, quiero ver Jocelyn, creo que Jocelyn, Patty, Jennifer, Marielos. Si no, solo pónganme ahí por... Quiero ver quién... Yo le puse ahí presente. Ah, okay. Ahí está, Jocelyn ya, Patty también, Marilos también... Ok, ahí está. Ahí voy la otra pues. Emerson también ya me puso ahí. Ok. okay solo les voy a rogar si es posible yo sé que les va a ser bastante difícil por el tiempo si les fuera posible que ustedes pudieran hacer una, una práctica con lo que acabamos de hacer lo hicieron para qué para que si ustedes de alguna manera les sale alguna duda, una inquietud me la hagan saber ¿verdad? y así poder avanzar es lo que me gustaría si es posible si tuvieran ahí alguna consulta de lo que hemos visto le hicieran saber para continuar mañana, porque ya mañana vamos a entrar a otro tema que de hecho ya hoy teníamos que haber entrado y nos lo hicimos, mañana sí tenemos que correr con esto que toca lo que es eh, ya los índices índices con vínculos, tenemos que aplicar los vínculos bueno jóvenes gracias por su asistencia nos veremos mañana entonces si Dios quiere pasen feliz noche, que descansen feliz noche adiós adiós, adiós cuídense descanso